Me encuentro en el Jardín Botánico de la Fundación Miguelillo. Me acompaña hoy Marta Pantorrilla Lillo de Duart para conocer un poquito más sobre la vida de Miguelillo. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Sabrina, mucho gusto de verte. Contanos, ¿cuál es tu parentesco con el doctor Miguelillo? Mi parentesco, según el árbol genealógico, soy sobrina nieta. Tengo acá parte del árbol genealógico donde está toda la historia de cuando llegó el primer personaje de nuestra familia Lillo y luego cómo se va formando hasta que llega a Felipe, que es uno de los tíos, porque eran cuatro hermanos. Era Felipe el único varón casado y después tres hermanas mujeres, de los cuales de una de ellas era hijo Miguel Lillo. ¿Y lo conoció el doctor Miguelillo? Y no, yo no podía conocerlo. Él murió en el año 1931 y yo nacido en septiembre de 1933. Pero mi abuelita vivía, entonces por medio de ella muchísimo se hablaba de Miguel Lillo. Era tío de mi papá, fue padrino del casamiento por la iglesia de mi papá. Y todos coincidían diciendo lo serio, lo religioso, que era un hombre muy tranquilo, agradable en su trato y muy selectivo, pocas amistades pero muy selectas, toda gente profesionales, le gustaba mucho viajar, viajó muchísimo por el norte argentino, muchísimo, conocía toda la flora, la fauna. Y también después ya empezó a ir a Europa. De esas anécdotas que tiene, ¿conoce cómo inició su vocación por las ciencias naturales? Yo creo que si todo el mundo hubiera tenido la oportunidad como él de vivir en esta casa tan hermosa. Había un lago grande, donde ahora está ese hermoso piletón, era un lago. Y había un bote bastante rústico, ahí travesábamos, jugábamos un rato, nos internamos, pero esto era un bosque cerrado, muchas lianas, precioso, húmedo, frío, rodeada de semejante vegetación y autóctona, con la diversidad de plantas, con la diversidad de insectos, de animales tan bellos. Yo creo que te despierta solamente eso, tu vocación a lo natural. Sabemos que si bien era una persona muy entregada a las ciencias naturales, por ahí no tuvo los recursos para estudiar quizás en un nivel superior, pero llegó a tener nombramientos importantes como el... Entiendo la pregunta. Él fue bachiller, terminó el secundario, pero luego siguió estudiando. Era un verdadero autodidacta. Él se encerraba, me decía mi papá, en la soledad para leer, estudiar. Y sí, tiene muchísimos estudios. Trabajaba en la oficina química, que su jefe era el doctor Schickendal. Y él, un hombre muy conocedor también, que le tiene que haber enriquecido parte de su conocimiento. Y después se frecuentó con mucha gente, muchos naturalistas, muy renombrado. ¿Conoce cómo fue el reconocimiento que le dio la universidad? Sí, sí, pero no, yo conozco porque he leído, porque te imaginas, en 1905 yo nací en el 33, pero he leído en varias partes que él trabajaba mucho y tenía mucho contacto con la Universidad de La Plata y allí le dieron, ellos fueron los que le dieron el título de doctor honoris causa y hasta se comentaba cómo sería el respeto y el reconocimiento hacia Miguelillo que vinieron a entregarle acá en este solar, le entregaron con la mayor naturalidad, con la mayor simpleza ese gran título de doctor honoris causa, pero de la Universidad de La Plata. ¿En su opinión cree que Miguelillo fue un referente en lo botánico? De hecho, del momento que se lo conoció,
hasta podemos decir, no te digo mundialmente, pero sí toda la parte de Europa lo conocía, sembró mucho, enseñó mucho y transmitía, le gustaba transmitir, ha sido profesor también él. Y bueno, y legó todo esto para que puedan seguir estudiando y encantándose, enamorándose de la naturaleza. Fíjate que en el año 1000, ¿sabes por qué asocio? Porque cuando yo leí, asociaba con fechas de mi familia. En 1898, que es cuando nace mi padre, él fue a Europa y allí tanto entusiasmo tenía cuando él tenía que hablar de todos estos temas, que despertó, enamoró a la gente con la Argentina y acrecentó los viajes de turistas, sobre todo el norte argentino. Hasta llegaron muchos a quedarse, a radicarse en el norte argentino. Ahora, teniendo como telón de fondo el jardín botánico, ¿sabe cuál fue el deseo que tenía Miguelillo con respecto a este bosque que era, bueno, su jardín? Se está cumpliendo todos sus deseos. Él nombró una comisión asesora de 10 personas, los amigos más íntimos, honrados, intelectuales. Sí, y así ahora también, vos ves como la ciencia, la facultad, acá tienen los alumnos, pueden gozar de este ambiente, pueden utilizarlo para estudiar, estos bancos, este ambiente tan agradable, este silencio y el mismo museo, la parte pedagógica, creo que es uno de los mejores de Sudamérica. ¿Qué persona destacada puede recordar de ese momento cuando usted estudiaba ciencias naturales? Vos sabés que mi madre trabajaba justamente en la parte de herbario y estaba de rector de el doctor de Escole, que aportó muchísimo, trajo ejemplares, creo que no sé si estoy exagerando, como 70.000 ejemplares para que se las mismas, porque había un grupo de dibujantes, pero dibujantes de alta escuela, yo las veía trabajar con microscopios de alta gama, también tenían lupas microscópicas, bellísimo todo, y por eso digo, hay mucha gente cuando ve las láminas, pero no valora lo que está ahí abajo, que está escrito hasta con el milimetraje que ellas trataban de hacer lo más real en los dibujos. ¿Cuál cree usted que sería la mayor herencia que Miguelillo nos deja a nosotros? La mayor herencia que nos deja es todo esto, su ejemplo, su dedicación, su vocación, su amor por las plantas, su generosidad. ¿Vos sabés de qué? Él ha demostrado ser tan poco, ¿cómo te puedo decir?, humilde o de una personalidad muy modesta, hasta rechazado muchos títulos, muchos premios, muchas ofrendas, que al final en la Universidad de La Plata le da el título de doctor honoris causa. ¿Cómo ve usted a lo largo del tiempo cómo se fue manejando esta herencia? Perfecto, yo quería casualmente eso, exaltar el trabajo de todas las comisiones asesoras. Ninguna ha hecho menos que la otra, todas se han esforzado, han puesto su dedicación y han ido adelantando, no se han detenido en el tiempo. Y es así como está ahora, esto todo parquizado, estos senderos, está bellísimo, todo limpio, bello. A mí me parece que todas las comisiones asesoras han sido excelentes, todas, ninguna menos que otra. Todos están en su momento haciendo lo que está al alcance de ellos, sí. Lo han enaltecido, sí. Bien, bueno, muchas gracias, Marta, por haber venido acá para contarnos un poco más sobre la vida de Miguelillo. Y como siempre, las puertas de la Fundación están abiertas. Lo último, Sabrina, lo último. No sé si ya esto es un poquito fuera de lugar, pero me siento feliz de haber nacido en esta familia y poder decir con mucho orgullo que me corre alguito de sangre de los Lillo por mi vena. Gracias, Sabrina, por llamarme. Gracias. Perfecto, muchas gracias a vos.
pure di pioggia, però il sole vedrai tornerà e la tua voce parla di una storia che rimarrà nella nostra memoria.